afortunadamente normalizaremos una relación con Cuba que es incipiente, porque esto no es más que un primer paso en una relación que deberá ser más grande en el futuro. Pues el objetivo fundamental es tener un acuerdo, es decir, tener una hoja de ruta de una conversación política con un país tan importante como Cuba, porque Cuba es un país pequeño, pero Cuba es un país simbólicamente muy importante en América Latina y en el mundo entero. Lo más importante es tener un marco en el que podamos dialogar sobre cómo vamos a cooperar de una manera más eficaz entre Cuba y la Unión Europea, cómo vamos a hacer que esta relación pueda ser beneficiosa para los cubanos y las cubanas y también para los europeos. Nosotros entendemos que facilitar la relación entre las empresas europeas y Cuba, el diálogo entre los intelectuales, los universitarios, la posibilidad de intercambio entre estudiantes europeos y cubanos, es una buena cosa. ¿Vamos a conseguir mejorar la vida de los cubanos y las cubanas? Espero que sí. Esto es un primer paso y hay todo un recorrido que hacer en ese diálogo, que también incluye un diálogo sobre derechos humanos en Cuba y sobre libertades. Queremos hablar con Cuba de los derechos humanos desde el respeto hacia un país que es soberano, pero también poniendo de nuestra parte los valores que exigimos y que deberíamos también exigirnos a nosotros mismos. Y uno de ellos es el respeto a los derechos humanos, a las convenciones internacionales de Naciones Unidas, a la libertad de expresión, a las libertades civiles, etcétera, etcétera. Y todo eso es algo de lo que tenemos que hablar con los cubanos, y lo estamos haciendo.